Hola a todos. Bueno, llevaba días sin hacer vídeos de farming. He hecho un par más de vídeos esos días, pero me tomé un descanso. No, más bien porque últimamente tiene la costumbre mi niña de dormir aquí al lado conmigo y pues no puedo hacer vídeos por la noche y se me fastidia. Y hoy, como la tengo ya en el repasillo por ahí, colegio y todo, ya tengo ya más tiempo. Porque es que pues no me llama uno, me llaman otro. Cuando no llama a otro, y siempre estoy, aunque esté solo, siempre estoy ahí, me están jorobando siempre. Bueno, a ver, he estado trabajando en farming. Y quiero que veáis más o menos lo que hemos avanzado. Estamos. No, esta no es, perdonad. Vamos a ver. Estamos, como podéis ver, el último día. Estamos en el último día de otoño. Y lo único que he hecho, eso que he estado haciendo, ya tengo trabajo ya. Pues resulta que, fijaros, solo me queda un día y estamos en invierno. Hay que hacerlo todo o en un solo día. Son las 7 de la mañana y he estado pues cortando hierba, hierba, nada más hierba, para las ovejas. Vamos a pasar así a ver si... Aquí... Este... Sí, vale. Aquí tengo un poquito rápido. Mira lo que tengo ya de aquí. Yo no sé qué pasa ahora, pero este se ha quedado como bugueado, clavado. No, da lana. No sé qué pasa. Pero ya veremos. ¿Veis aquí la hierba? He estado a... Lo llené de hierba, corté la hierba. No hice balas ni nada. Llené esto y lo fui tirando. Y ahora esto va bien porque cuando se ensucia, cojo el tractor, paso y lo vuelvo a vaciar de hierba. A ver, tengo unas balas de paja por aquí, ¿no? Bueno, pues las ovejas están muy bien porque vamos a ver cómo tenemos. Mira, vamos a ver el campo. Los campos en este momento los tengo todos a puntito, a puntito, a puntito, ¿veis? O sea, los campos tengo bien. O sea, hay listos ya para recolección, ¿de acuerdo? Las ovejas, lo que iba a enseñar, a ver, las ovejas. Tengo bien alimentadas, hoy no me van a molestar, van a hacer bien. Y tengo 103 ovejas. O sea, sabéis que os dije que cada día tenía una, pero esta es en primavera. O sea, empecé a meter las ovejas 3 días antes de primavera, hay 3 días después. Y claro, de 6 días solo tengo tres. Si no, no tendría, si hubiese empezado ya el primer día, pues tendría pues 106 en vez de 103. Pero bueno, Sanita está bien. Me han dado esto. Bueno, tenemos ahí, no es mucho, no, tampoco es mucho, ¿eh? Pero bueno, menos da un carayo. Y el campo, ves que aún está así porque hace poco que lo recolecté para cortar la hierba, ¿vale? Vale, ahora ya tengo preparado de arriba lo que tenemos de trabajo. Que es, vamos a subir. Vamos, marchas, ha estado un año parada esta, ¿eh? Un añito parada aquí, ¿eh? Si no son cachondeos. Bueno, 36.000. De hecho, estoy jugando legal. He ido, a ver, diréis, si vais mirando, no he subido abajo, pero es que me he vendido, ahora solamente me queda colza y de eso y trigo. Ya solo me queda esto. Del año pasado, ¿eh? Del año pasado. Ah, vamos a ver. Claro, eso es como... Se me da una sensación así toda rara de ir de culo para meterme algo en el culo y que se me quede enganchadito. Ahí. Una sensación todo
Va, va, venga. Se imagina que no lo habéis visto, ¿vale? Porque macho, hay que ser gilipollas. Quédate ahí. Me ha pasado más de una vez, que con el giaso de meterle este, que dices, a ver, a esas edades, tío, a esas edades. Ya habrías de haberlo pillado esas cosas, ¿no? Ya tienes que ser, no sé. Si te pregunta por qué lo hago así, ese es Charlie, está en élite. Mal momento, Charlie, mal momento, siento amigo. Su compañero que, por desgracia, lo tengo. Lo pillo poco, ¿vale? Pero ahora me has pillado en pleno vídeo de grabación. Y no puedo. Bueno, vamos a empezar aquí. Creo que empieza bien. Son las 7, 8 de la mañana. No sé cómo os ha ido. Voy a bajarme un poco el volumen. Ahora, sí. Vale. No sé cómo os ha ido esas fiestas. Espero que os haya ido bien a todos. A mí, pues, la verdad es que no me voy a quejarme porque he pasado, verdad. O sea, llevo unos años que las navidades para mí eran el peor del año, ¿vale? Eran horrorosos. Peor de lo peorcito. Navidades es una cosa que puede llegar a quererla mucho o odiarla mucho. Y eso mucha gente sabrá de qué me refiero. Quien están todos en casa para poderlo celebrar. Quienes pueden celebrarlo porque en casa, pues mira, pues algo, tienen paella, vas al buche. Y tienen, no sé, el momento de que pueden, no sé, ser felices, ¿no? Esos momentos, vale. Y celebrar y repartir felicidad y dar todos ahí buenas fiestas y buen año y espero que toque la lotería y tal, igual. Muy bien, está bien, pero a la gente que llega Navidades y llevas pues, sin trabajar, no tienes una hija y no tienes para Reyes. Uy, me está saliendo el sable ahí. Y no tienes para Navidades y tal. Voy a parar un momentito, tengo que responder a mi compañero, porque si no. Y volver con vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, a ver, de repente, pam, pam, estamos aquí. O sea, si miráis arriba, ¿vale? Miráis arriba a la derecha, arriba de toda la punta, pone la 1:21 minutos. Si miráis un segundo para atrás, veréis que era las 6 de la tarde, las 18 y algo, ¿vale? Como hacía poquito, acababa de comentar. Cuesta mucho grabar porque tengo muchas interrupciones. Algunas no pasa nada, por ejemplo, lo que se ha ido esa tarde era un buen amigo mío, ese Charlie, un tío de puñetera madre, y hemos estado jugando con él. A ver, espera, que quiero bajar es esto, vale. Estaba jugando con él un buen rato, pues, a Elite Ancho, ¿no? Así que soy un buen fanático de ese juego. A ver, espera un segundo. Vale, está bien. Y bueno, y mientras tanto, una cosa y la otra, y callado, de repente he mirado y esa noche pues han entrado un montón de mods nuevos. Y mira, y eso que estáis viendo aquí a la derecha, pegadito, le pone
CTV, pues lo tengo en práctica, ¿vale? Porque resulta que es el que tienes que ir con la barra de espacio, tienes que cambiar la marcha delante o atrás, ¿de acuerdo? Y bueno, y cuando llevo la tractora ahí arriba ya me he dado cuenta de que, uy, aquí me salía no sé qué, hecho un poco el burro, luego no me arrancaba el tractor. Y se ve que se recalienta, según he leído ahí, se recalienta el embrague, o sea que no puedes hacer mucho burro. Es muy real, tienes que representa que cuando tienes que cambiar la marcha tienes que frenar. Botón es, cuando lo tienes frenado, luego barra despacio, cambias la marcha atrás y pum para atrás. Claro, no es tan rápido como hacerlo de otra manera, de manera sin esto, que simplemente le das para atrás, pum, se para y se va para atrás. Le das delante, pues para adelante, y ya no tienes tanto trabajo, no tienes que frenar, cambiar, embragar y todo. Pues ahora sí, ¿vale? Yo estoy pensando que a lo mejor esto mucho es un poquito para si tienes el volante, cosa que yo sí tengo, pero para ese juego no. A menos no se configura. Si me va bien para el trooper en este, me va de coña para el trooper en este, no sé por qué. Cuando lo conecto se va para la derecha y yo no sé, he mirado, soy muy burro para esas cosas y no sé, no sé. Bueno, como habéis podido ver, lo he recogido. Por cierto, a ver, voy a frenar, frenar, frenar. Tienes que tenerlo frenado para que se embala, vale. O sea, tienes que dejar frenado un ratito y se para. Yo no sé si haciendo esto, luego pulsas R en marcha atrás, no sé, ya sé. Vale, a ver, qué quería enseñaros. Sí. Vale, a ver, esto. Lo que ya he conseguido, miráis. Y ahora se podría vender, pero está muy bien, ¿eh? Casi, casi sería cuestión de venderlo, ¿vale? Que son. Lo pagan aquí en Mio Biogas, me lo están pagando a 2.558. Joder, casi, casi valdría la pena que cogiera el camión y lo fuera a vender, ¿no os parece? Sí, creo que lo voy a hacer. Voy a parar este. Y tengo el camión aquí, lo cojo y cargo. Usted tendría que sacar el tractor de delante. Y voy a vender todo lo que tenga de esto. Ah, por cierto, otra cosa sí que se me olvidaba. ¿Veis que? Ah, vale, no, no. Aquí no está configurado, no he hecho nada. Vale, ya veo que no. Se puso control y la tecla B, me sale esto, ¿vale? Ah, pues, ¿por qué me sale 36.000 y aquí pone 18.000? No, en teoría tenía que ser. Yo he puesto 16 guardados en el banco y para la cartera, para gastar unos 20.000, pero me está saliendo otra vez 300. A ver, a ver. Transferir. 72. Vale, y si yo quiero quedarme con algo, me voy a dejar con 10. Y eso es lo que yo tendría: 10, los guardados 42.000. Y 10 aquí para. En el portafolio. Para mí, vale, para que lo entendáis. Y tengo 10.000. Pero en verdad lo que tengo son. En verdad lo que tengo son esto. Pero yo me parece a mí que tiene un cierto fallo aquí, porque yo tenía 32. Si habéis fijado, al principio del juego tenía 32. Representa que los guarda, no es todo portafolio, es para guardar para esto de aquí arriba. O sea, para gastar. Y esto es transferir dinero al banco. Money Instabank, lo tengo aquí. Portafolios es esto de aquí, que es lo de arriba para tener yo. Y ahora, porque vas a mí que falla, me está dando dinero. A lo mejor calla, que a lo mejor es porque no, si no ha pasado nada, los intereses, o sea, pues ya sería bueno que te diese intereses. Vale, venga, a ver, esto pasé con el camión aquí. No me va a tocar las narices. Este, vamos a darle, voy a apartarlo. Voy a cogerlo. Bueno,
También me he encontrado otros mods que están saliendo, digo, han salido hoy. Y sería cuestión que echáis un vistazo porque no me da ningún gusto. Aparte porque cuando me voy a ver en el avión, necesito yo mucho para girar. Qué tonto. Vamos a ver, este sitio. Fastidio salir por ahí. Me quedo pillado y me fastidia mucho. Vale, quieto, quieto, quieto. Vale, cuando la. Ya veo. Cuando la flechita esta que sale aquí abajo a la izquierda, encima del cero de kilómetros, que va marcando la. Si vas para adelante o para atrás, fíjate. Si se pone así, se mueve. Si dejo expulsado la S. Se pone en gris y se representa que queda en frenado de moto. Ajá. Ah, es que voy aprendiendo, ¿no? Acabo de instalarlo ahora. A ver, R, trigo, cosa. Vamos a iniciar toda la cosa. No, no vaya a llenarlo, ¿no? ¿Por qué he hecho un camión tan. Un tractor, un remolque tan grande? Podría haber puesto un remolque más pequeñito. Ya no es por la capacidad, sino que cabe mucho, sí. Bueno, es por la capacidad. Porque tiene ese juego como contiene, parece que lo conté. Tiene la mala costumbre. Que lo voy a llenar, ¿eh? Eso no me gusta a mí. Pues, ¿por qué no te gusta? ¿Por qué no me gusta? Porque luego, el primer viaje me pagan lo que me están haciendo, pero el segundo viaje me quitan la mitad ya y eso no me interesa a mí. Perdonad. A ver, ¿qué queda? Hostia, 22.000. 22.000 no lleno el remolque. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, no, a ver dónde te llamo los tíos. ¿Dónde está el? No he ido nunca aún. Ah, es la entrada, sí. Ya me acuerdo. Bajas aquí y el biogás está aquí. Sí, ya sé dónde está. Venga, va. Vamos a hacer un pequeño viaje. Ya tengo activado otra vez el tráfico. Bueno, al menos activado. No sé si ahora al parar lo demás se me ha vuelto. Es que he tenido un pequeño problema, ¿vale? Se me ha quedado el cursor pillado. Y no he podido, lo que no he conseguido, una tontería que he hecho. Y luego tengo que parar. A ver, espérate un segundo. Me he parado ahora. Vamos a ver si lo tengo. Tráfico, sí. Vale, eso te quería verlo. Venga, vámonos. Tendría que acostumbrarme, ¿no? O sea, que frenar. Cambio de marcha atrás, ya para atrás, frenar, marcha adelante, otra vez, hay que acostumbrarse. Que a ver, cada vez estoy haciendo que el juego parezca más auténtico, ¿vale? Ya sé que mucha gente, a ver, yo quiero que entendáis una cosa que quería decirlo, ¿verdad? Que cada uno juega como le dé la gana. Miren, yo cuando juego con Farming, siempre lo que más he hecho es cogerme y meterme 400 millones. Y comprármelo todo y disfrutarlo como un loco. Y es lo que más he hecho, ¿de acuerdo? Es lo que más he hecho. Pero llega un momento en que también te harta, ¿no? Y como tienes todo, quieto, quieto, quieto ahí. Hay que mirar aquí, mirar ahí. No viene nadie, venga, va. Así que viene uno, venga. Venga, vamos.
Sí, hazlo así, que haces tú bien, eso sí. Ahora que suba, porfa, que suba, que suba. Pues si no tiene que cambiar ese globo que le he puesto. Porque antes me subía. Vale, me ha perdido potencia, está bien. Pues cada uno juega como le da la gana, ¿vale? Como me estaba diciendo. Y demás, pero poquito a poquito. Miro cansando, acertando de que yo y pensaba, ostras, a ver, jugar de realidad es mucho más. A ver, si cada día puedes plantar y al día siguiente puedes coger la cosecha, enseguida te haces dinero, te compras lo que te da la gana, y no es real, ¿vale? Y cuando salí de su estación y dije, olé, pero claro, ¿qué hay aquí? El problema que tenemos de estaciones, sí, el problema que tenemos no es este. Es que con el otro lo tengo en el ratón y aquí lo tengo con el 7 y 8, ¿vale? No, no. Y estoy haciendo cada fallo. Vale, venga, va, vamos. Ah, estamos en inglés, soy de parcelado. Pues ahora no. ¿Ahora qué hago? Pues gano la pasta yo, lo que me sale, si la cago, pues a ver, estoy para atrás. Frena. A ver, no, no, para adelante, Tito. A ver, adelante, va, vámonos. Eso es biogás, eso es biogás. Claro, es que iba a morir. Entras por otro lado, no me he acordado de esta vida y digo, pero ¿qué pasa aquí? Digo, calla tú, que estamos en Inglaterra y un segundo es aquí donde hay que echarlo. Espero que sí. A ver, es que no se me acabo, ¿eh? Vamos a ver, chica, esa, me gusta ver si encuentras dónde estamos aquí, biogás. ¿Es aquí? Sí, vamos bien, ya. Échale jamón. Se deja una perra vez con su comida. ¡Yey! Y ahora uno. Me están dando. Ahora van. O sea, de repente ha hecho pum, de arriba, ¿no? Está bien. 115.000. ¿Y esas por cosechar? No, está, no, pero deja, me queda más. Bien, 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 bien. Bien, porque los mods que me han entrado son muy, muy interesantes, pero son placeables, ¿vale? No, claro, por ahí. Puto ingleses. Bueno, los ingleses siempre me han caído mal, pero últimamente me están cayendo bien. Sobre todo cuando me estoy dando cuenta que son gente puramente democrática, con una idea, mentalidad muy democrática y defienden la democracia y los derechos. Cosa que en otros sitios pues como que no. Solo te hacen los derechos de los chorizos. Y no miro en ningún sitio. Que hay muchos sitios en ese planeta que hacen eso. Sobre todo países bananeros. Bueno, pues está bien, está bien. Vamos a ver. Frena, frena, frena. Ahora estoy conduciendo como el culo porque que me estoy acostumbrando a este sistema de cambio. Bueno, pues sí, la verdad es que ahora esto, no sé, vosotros mismos os parece, vais viendo cómo se puede. Yo no he visto uno que lo hiciera todo un año y saliera 2 años. Y saliera, no lo he visto, porque parece que se arruinan. Me da la sensación que salen. Yo no tengo miedo de arruinarme, la verdad. Pero bueno, pues no compres lo que no tienes que. ¡Mira, chat! Vale. Venga.
impregnable. Pues si no tienes pasta, no compres, joder. O es que estoy haciendo un vídeo de aquí la gente se va a cachar. Mira, pues mala suerte, tío. ¿Qué quieres que te diga? Pues que es así. Bueno, mira de no hacer números tan pesados como lo hago yo. ¿Te parece que tiene que cortar aquí? Ah, para. Vale, voy a ir llevando todo esto, voy a cortar un poquitín porque no se salga largo. Luego ya vamos a coger la máquina un ratito, vamos a aquel campo de ahí y lo vamos a dejar por hoy. La idea me parece que ya la habéis visto, sí, ya estaba bien. Es hacer los cuatro campos. Este, este y este. Ha hecho este, este ya lo tengo hecho. Ya está, se ve que esta vez pues está cosechado. Ahora voy a hacer este de aquí. Cambiaré el peine, haré este de aquí y con el mismo peine iré a hacer este de ahí. Me lo venderé todo y a ver cómo sale. Luego os voy a enseñar los mods que os he dicho y qué es lo que mi intención de comprar o no. Vale, no, me parece que los mods los voy a comprar. Voy a comprar más terreno. Luego vamos a ver qué compramos de terreno, qué vamos a hacer. Tengo idea de hierba, ¿eh? O sea, no os vayáis a pensar que voy a de nada. Así que, vale. Tengo intención de comprar hierba, o sea, marihuana, o sea, me voy a poner hasta el culo, o sea, tenéis clarito, ¿no? A ver, a mí me va, ya sabéis, me va lo que me va. Mucha hierba ahí. Hostia, yo estaba pensando, mamma mía, Dios. Suerte tengo de no tener las vacas, y ya no te digo los cerdos. Porque me he estado pasando esos días hasta el día de hoy que la cosecha ya se podía cosechar, pues alimentando las ovejas, que es lo más sencillo que hay del juego. Más que ahora, espérate, que más que salirte de ese atolladero de aquí, que eso no me gusta, se me queda pillado el remolque, la madre que tiene. Aquí hay una manera de hacer las cosas. O sea, hago esto porque voy tirando para atrás. Que no, va a decir, colega, esto. ¡Ey! No, no, si es que hasta aquí me tengo que pillar, macho. Hasta aquí. Y es hacer así. Imagino, que ahí lo he puesto. Esto fue todo culo. Dios. Pero tenía que salir así. Pero estoy a poco hartito de que se me engancha ahí. Luego, así, de comprar los campos de hierba, que hay uno muy grande ahí. ¿Y por qué? Porque necesito hierba y necesito heno. Más que otras cosas. Si quiero tener vacas. Pero va a decir, oye, luego sí, muy bien, de acuerdo, pero es que no vas a sacar bastante dinero. A ver qué hacemos con esa cosecha. Como para comprar ganado, para todas las vacas. Y a lo mejor tenéis toda la puñetera razón del mundo. Otra vez con el mando, joder. Ahí, venga, va, tira. Venga. Y eso es lo que hay que ver. ¿Qué haríais? ¿Compraríais un campo enorme que hay ahí de para hierba, para o para o compraríamos campo para cultivar y así sacar más dinero, ¿vale? O sea, irlo pensando, a ver si también es una idea. Yo no estoy que haría las dos cosas, si puedo. A lo mejor hago las dos cosas, si puedo. O sea, no compro ganado, pero me compro un campo bien grande de hierba y otro campo bien grande para cultivar. Y lo cultivo y a ver qué pasa. Y al siguiente año, pues ya tendré dinero para frena, no, aquí no. Y este, vale, venga, vamos. No me abrisme tanto, porque creo que está largo. Para dos cosas. ¡Hala! Pedazo. Pedazo animal. Ya ves que si tengo estoy comiendo el bordillo ahí, ese pedazo de animal iba por mi lado,
Ostras, que esto de frenar ahora con el botón de atrás. A ver qué me dan. Es el 1, ¿no? Por ahí. Ah, no ha salido aún. Había poquito, pero 54.000, mira, no está mal. Si tenemos en cuenta que tengo 40 y pico mil aquí, ahora habría que pasar, a ver, ¿qué pasaría? 50. Vamos a meterlo todo en el banco y luego ya veo que saco, ¿vale? Venga, vale. Voy a dejarme unos 10 aquí. Para mí. Muy bien. Espera. Vamos ahorrando. No, 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 no. Demasiadas cosas ahí que a mí me molesta. El otro no ve ahora. Quieto, quieto, fiera. A esas fieras. Bueno, chicos, dicho que no enseñaría esto, pues soy tan gilipollas que lo he grabado, estoy grabando aún. ¡Ey! ¡Sí! Anda que te dé, joder. Que yo ahora no soy tan hábil con las marchas, joder, que me gusta. Tengo que recordar, no, barra espacio. ¿Ha visto? Había uno. Ah, ya hacía yo. Lo había visto yo el coche, ¿eh? Va de hecho escondido. Bueno, pues va, voy a cortar aquí y cuando esté con la máquina nos vemos, ¿vale? Un ratito más y fuera. Y otro vídeo que cuelgo. Bueno, aquí me tenéis ya por último, tengo unos minutitos de vídeo, voy a grabar. Pues este es el campo de la soja. Y voy a hacer este. Sí, pero la soja no sirve para nada más. Pero está muy bien porque fertiliza. Bueno, a ver, os he dicho que enseñaría un segundo. Vale. Les enseñaría los mods nuevos que han salido. Vale. Veis por fin, los que no estamos, que a mí aquí lo voy a usar porque lo voy a comprar y lo voy a usar. Hay que buscar en varios. Varios. Vale, ¿veis esto? Lo conocéis, que hace palets, le metéis lo que queráis aquí, hace palets. Pues ahora tiene, he encontrado por ahí, su media naranja. Y este mete los palets aquí dentro, bien ordenados de todo, todo lo que queráis. Este no, no, es una pasada, ¿vale? Este remolque. Luego me ha salido una cosa, no me preguntéis ni siquiera dónde coño ha salido esto. No tengo ni idea de lo que es. Macho, asfardo. Tendré que poner serio. Pala. Serio, ¿qué coño es serio? Le doy aquí y no, no me sale. Vale, tengo otra cosa que esto sí, esto me dice el campo, la humedad que tiene y tal, y el crecimiento, si está al máximo, mínimo, 70, 80, 90, 100%, ¿sabes? Etcétera, etcétera, esto. Pero esto de aquí, no sé, tendré que echarle un vistazo. O sea, guardar la partida y comprarlo porque vale 3.000 y a ver dónde sale y para qué coño sirve. No sé. Vale, otra cosa es, a ver, colocables, objetos de vale. Es lo que he dicho yo, que más que está en los mods de aquí del juego, ¿no? Vais a ir mods y lo encontráis ahí. Y
Lo aconsejo porque está muy bien. A ver, y es esto, ¿vale? Veréis, aquí tenéis balas cuadradas, balas redondas. Venís aquí, descargáis aquí y automáticamente él se pone aquí y te dice incluso el número de balas de tal que tienes y la cantidad lo que tienes, ¿vale? Me parece que son 150 o 125 máximo puedes caer aquí. El problema es que esto es bastante grande. Ya, a ver si hacen uno que sea para. No, está bien porque yo uso casi los tres tipos de balas, ¿vale? O sea, las que he visto tengo enflejadas, otras que no están enflejadas, luego estas son de paja, ¿vale? Y imagino que esto de abajo debe ser el silaje, ya que sea algo más. Bueno, y aquí tenemos las de palos de cuadradas que yo no uso. Esto es para los palets, ¿de acuerdo? Para guardar los palets grandes y los pequeñajos, ¿vale? Y luego tiene que haber otro que no lo voy a instalar porque no tengo sitio ahí. Que es, a ver, no estás hijo, aquí, que está viendo el mismo humor. Y esas son las balas de lana. Y lo bueno es que cuando metes aquí las balas de lana que van dentro de esos palets, se ponen en granel y los palets se guardan aquí. Pero cuando quieres ir a buscarlas, se coge el palet, se llena y o sea, está muy bien logrado, está muy majo, ¿vale? Venga, y estos son los nuevos. Y esto, pues a la larga, hay que recomprarlo y ponerlo por ahí. He visto dónde, porque hay una zona aquí en el mapa, voy a poner en el mapa dónde está. Decía yo que es el higo chungo. A ver, y es. Cuando tú te bajas por aquí, es esto de aquí. ¿Qué ha pasado? Aquí. No, ahora lo han puesto tapado. A ver, chato. Aquí, coño, hostia, vale. Eso. O sea, el coño y no sé verlo. Pues ahora aquí no sé qué han hecho, pero han hecho una explanada como para colocar cables aquí. ¿Vale? Sí. Antes tenía no sé qué, para una industria, no sé qué. Se ve que cuando hicieron eso de los árboles que me han quitado los árboles de aquí. No sé, tengo que echar un vistazo a ver qué es esto. Y ahora he pasado por aquí y he visto que como una explanada todo grande, asfaltada, y es para poner los mods, esos colocables, esos, hostia, pues sería de coña poder hacerlo, ¿de acuerdo? Venga chicos, pues aquí os dejo, espero que voy a continuar con esto. Y nos veremos el próximo vídeo. Espero que os guste, no me deis like, comentarios, y que bueno, ya me gusta que me deis like, porque al menos sé que os ha gustado, que habéis mirado, ¿no? Pero casi casi siempre me gusta más que si tenéis alguna duda o comentario o alguna mención que queréis que os comento algo, pues no problema, ¿de acuerdo? Venga, un fuerte abrazo compañeros, chacharito.